Bueno, Yo ahora sí, estaré para que quede al comienzo de cerquita. la película, al comienzo de la película, antes de saludarlos, hoy es miércoles 11 de abril del año 2023. Te Bueno. decía Aurelio que yo estaré por aquí, pues por un ladito, por si necesitan alguna cosa. Si ella lo permite, si ella no se bloquea con eso. Claro que sí. Bueno, empecemos a preguntar. Sí, señor. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisajes me gustan? Me gustan mucho las montañas, me fascinan los ríos, cosas que tengan que ver con el agua cristalina. Eso de Me cristalina gusta. está como muy difícil porque usted sabe que el hombre está contaminando mucho. Pero yo busco a ver qué encuentro. ¿Cómo llama tu No, papá? ahí. Señor. ¿Tu papá cómo llama? Libardo Álvarez. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llama Alba Luz López Vázquez. También. También está viva, sí, señor. Bueno, para que quede en la grabación, ¿tú vives con quién? Con mi esposo. Nombre. Juan Sebastián Betancur Posada. No, pues casi que me da hasta la cédula. Sebastián, por aquí, a la orden, Aurelio. Con mucho Listo. gusto. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Una pregunta muy, muy compleja y muy, como muy diciente para mí, porque son demasiadas cosas y realmente pues mi esposo fue el que me recomendó la sesión y estoy pues como abierta a muchas cosas, a cambiar muchas cosas, porque realmente pues me han pasado demasiadas cosas en la vida, no tengo una buena relación con mi papá Entonces, mala relación con mi papá. y mis hermanas, y tengo dos hermanas. Con mi papá y mis dos hermanas. Con mi madre ha sido como una cuestión de apego y como de miedo a sentir que no estoy cumpliendo como con la buena función de ser pues como la mejor hija con ella. Y me siento hay veces como sobresaturada a tratar de cumplir como con todas las cosas que ella quiere. Y cuando no cumplo algo o creo que estoy haciendo algo mal, me sulfuro, me estreso, me enojo. Entonces, son como muchas cosas que pasan con esta situación con mi mamá. En mis relaciones, pues, como personales o laborales, he sido una persona muy abierta a entregarme a la gente muy fácilmente. Me doy al 100%. Y me han fallado, ¿Me han he llorado fallado? mucho. ¿Cómo que me ha fallado si usted dijo me doy? Y yo lo escuché muy bien y quedó grabado. Y si uno se da, no tiene por qué estar esperando nada a cambio. Si usted dice me presto, me cambio, me negocio con otras personas, sí. Me han quedado mal en el negocio. Pero usted dijo me doy. Lo que pasa es que me siento como dispuesta a entregar mucho de mí y uno por lo general, pues uno sé, o en mi persona siempre uno espera mucho de las otras personas Ah, o entonces no, siempre he ahí está el esperado problema. mucho, entonces Ahí está el problema. sí. Usted entrega, pero también espera. Entonces, ¿qué es lo que está dando? Sí. Sí, siempre he sido una persona como muy entregada a la gente, siempre he pensado que hay mucha gente buena y me abro muy fácilmente y me han dañado en ese Entonces les sentido, pasa pero la cuenta. Usted sí les da, pero les pasa la cuenta. realmente sí, se puede decir que sí. Sí, pues yo no sé, en mi caso siempre he esperado que me retribuyan como mucho de lo que he dado. Entonces siempre esa ha sido como una de las fallas mías, que son muy Claro, abiertas y usted espero le da, mucho pero y espera que se lo devuelvan. sí. Sí. Pues no he tenido como buenas relaciones, me ha ido mal en mis trabajos porque soy una persona que refuto las cosas, no estoy de acuerdo con muchas cosas, me siento mal fácilmente cuando veo que mi trabajo o mi forma de ser no es valorada.
No es valorada y no la contrataron, no llegaron a un acuerdo de un sueldo por su trabajo. Ese es el valor que usted le dio a su trabajo y dijo, sí, acepto el puesto. Y firmó. Y se lo están pagando mes a mes o no. O de pronto ve que usted firmó por algo, pero espera más. Y ahí donde está el problema. Sí, espero más como, pues no económicamente, sino como retribución en la parte emocional. O no sé si ha sido por cuestiones de mi pasado que siempre he esperado que la gente me atribuya lo que yo soy. Que en el estado emocional como sentirme valorada y que me sienta como que digan, sí, es una buena persona, trabaja bien y sí, siempre he esperado mucho. Es ahí donde está el problema. Usted está esperando que los demás la valoren y es usted la que tiene que valorar. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Sufro de migraña. Tengo una migraña tipo 4 que la Oiga, oye, ¿cómo tengo. le ponen el número? Migraña 1, migraña 2, migraña 3, migraña 4. No, eso sí me lo tiene que explicar, que no lo entendí. Aurelio. Pues es algo complejo porque realmente yo tampoco No, conozco pero mi muy complejo. neurólogo. Ponerle números a algo que es psicológico. Algo que no tiene escalas ni tiene semáforos. Sí, realmente pues es lo que me han dicho los médicos y no conozco porque realmente no No, sé quitémosle de el cómo se numerito, que ese numerito me enreda. Migraña. Y trata. hoy la quitamos. Sí, sufro de migraña. Hace aproximadamente 2 años empecé a sufrir de depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad. Listo, quitamos también eso. Ay, sí, por favor. Listo, ¿qué más vas a quitar hoy? No, como pobre esos Sebastián. Pobre Se apegos. no, espere, que estoy pensando en el pobre Sebastián. Es un santo. A él hay que canonizarlo cuando se muera. Sí, la verdad sí, porque yo siento que muchas de mis frustraciones y mucha forma de ser mía emocionalmente o lo que como que no he soltado, no he podido curar. Me desquito emocionalmente muchas veces con él. Pobrecito. Me da mucha rabia en muchas cosas. Soy muy, muy cuadriculada con mi forma de ser porque realmente fue como lo que me estructuraron a ser, que yo no me podía equivocar en nada, que tenía que ser perfecta al 100%. Que no me podía Oiga, ¿y equivocar. eso quién lo logra? Eso ni Dios lo logró. Si Dios es perfecto al 100%, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay derrumbes? ¿Por qué hay cataclismos? Porque esto no es perfecto. Son muchas cosas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero aprender a perdonar a mucha gente que yo permití que me hicieran daño. Entonces, usted lo permitió, entonces no le hicieron daño, usted simplemente es como los masoquistas que ellos mismos se dan látigo, como ellos mismos se cortan y disfrutan eso. Si usted lo permitió es porque usted tiene algo de masoquismo, entonces no le hicieron daño, no los tiene por qué culpar, usted lo permitió. Sí. Me tengo que aprender a perdonar yo misma Eso. para soltar y avanzar. Así es. Sí, señor. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Aproveche. No, me siento muchas veces inconforme conmigo misma, con mi cuerpo, con mi forma de Mi pensar. cuerpo, ese cuerpo suyo. Dígame la verdad, ¿en serio que cuando usted se muera se lo puede llevar? Porque uno se lleva lo que es de uno. Como cuando uno cambia de casa, se lleva los muebles que son de uno. El sanitario sí lo tiene que dejar ahí pegado. Entonces dígame la verdad, ¿usted se va a poder llevar ese cuerpo cuando se vaya? Ese cuerpo es prestado, eso no es suyo. Yo sé que es prestado, pero me quiero sentir satisfecha como con lo que pues Eso. soy hoy en día.
Pero no pierda de vista que es prestado. Eso viene de la Tierra. Y con esa misma Tierra han hecho cantidad de cuerpos desde hace miles de años. Con la misma Tierra. Con la Y no misma tengo que célula. entregar algo bien a la tierra. Retribuirle a la tierra lo que me prestó. Devolvérselo, simplemente retribuírselo. No, la Tierra no necesita de su retribución. Simplemente devuélvaselo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, ya. Creo que... Que ya. Hay miedos. Sí. Le tengo pavor a la oscuridad, me da mucho miedo la oscuridad, estar sola me da pánico. En mi infancia sufrí varios traumas por violación. Fui violada desde los 5 años hasta los 13 por personas cercanas a mi familia. He tenido manifestaciones, pues, como de fantasmas y cuestiones así y de posesiones. Entonces, también quiero como superar esos miedos para poder también estar tranquila conmigo misma y no sentir como pánico y miedo a cosas que no entiendo. Quitemos eso. Listo. Hay culpas, remordimientos. Sí. Quitamos todo eso. Sí, señor. Por Listo. favor. No, no, por favor, no, porque eso es basura. ¿Para qué vamos a guardar eso? Quitemos. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelos. ¿Cómo se llaman? Mi abuela se llama Aurora Vázquez. Mi otra abuela se llama Ana Valencia. Ellas dos han sido como las personas más representativas y que más he querido y me han querido. Listo. Entonces cierra los ojos. Que voy a hacer un ensayo comprobatorio. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices, niña o joven, triste o con miedo, la abuela Aurora o Ana. 1. Dos, recuérdalo, siéntelo. Tres, si era de día o era de noche. Cuatro. Lo que estaba sucediendo con la niña. Si estaba sola o con alguien. Recuérdalo, piénsalo y me lo dices. Me acuerdo de la finca donde pasamos los últimos días con mi abuela, Ana. Le dio cáncer de páncreas y estuvimos compartiendo con ella sus últimos días.
Fue un 31 de diciembre, donde ella se despidió de nosotros. Y no nos llamó por los acrónimos o por la forma en cómo nos llamaba, sino que los dijo por nuestros nombres. Y ahí sentimos que ya se estaba yendo. Muy bien, se estaba yendo, es correcto. Y ahora vamos a hablar con ella, porque ella es espíritu. Lo que murió fue el cuerpo con huesos. La comunicación ahora con la abuela Ana va a ser intuitivamente, espiritualmente, telepáticamente, a través de la mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que ella repite en tu mente, repítelo para que quede grabado. Me dice que está bien, que no está sola, que está rodeada de personas que la quieren y la comprenden, que nunca me ha dejado sola, que siempre ha estado ahí, que a pesar de la distancia, el tiempo siempre ha estado ahí, en la música, en la lluvia, en el agua, en los abrazos, en los rayos del sol. Abuela, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta Luisa Fernanda es fea o es linda? Ella es mi gotita de amor. ¿Y esa gotita de amor es inteligente o tonta? Es un ser de luz llamativo. Pues Se han abuela, querido buscar. abuelita, ese ser de luz que usted llama su gotita de amor, hoy necesita ayuda, porque necesita reemprender la segunda fase de su vida con mucha alegría, con mucha salud. Yo voy a leer lo que escribí con su gotita de amor, a ver usted en qué le puede colaborar, abuela. Tenía mala relación con mi papá y mis dos hermanas. Abuelita, ¿cuál fue el motivo de esa mala relación? Envidias, rabia, frustraciones, sueños no cumplidos. Abuela, eso son recuerdos viejos, porque usted sabe que son viejos. Eso está en las neuronas, en el cerebro. Las neuronas son reacciones bioquímicas. O sea, abuela, que usted le puede reprogramar eso a su nieta linda. Y usted le puede quitar esas partes feas de la niñez y en ese espacio le pone partes nuevas, bonitas, en esas neuronas. Y le puede poner a su gotita de amor la mejor y más linda niñez. Simplemente reprograma lo que haya que reprogramar allá. Quita lo que haya que quitar. Ajusta lo que haya que ajustar. Son neuronas, abuelita. Cuestiones químicas. ¿Le ayudamos con eso a su gotita de amor? Señor. Entonces, abuelita, como quien está extirpando algo, como quien está sacando un granito, sáquele a su nieta linda todas esas cosas malucas que ya no vale la pena recordar, y empezando porque son viejas, son recuerdos viejos. Si fueran nuevos, yo le decía, guardemos los que son nuevos, el día de mañana los utiliza para alguna cosa. No, pero toda esa abuelita, todas esas tristezas, todos esos miedos, todas esas culpas son viejos.
y su nieta no va a ser anticuaria. Porque si ella fuera a ser anticuaria, le decía, guarde eso, que el día de mañana lo vendemos por buen dinero. No, no, qué acuerdo de esas cosas viejas, abuelita. Renuévele esas neuronas a su nieta mientras yo tomo café. Póngale los mejores recuerdos que usted, abuelita, se puede imaginar. Al fin y al cabo, ese cuerpo que tenía su nieta en esa época, ese cuerpo ya no existe. Esa sangre ya se fue. Esos huesos eran más pequeños, hoy son más grandes. El forrito de piel era un forrito talla 8, talla 10, talla 15. Hoy el forro de piel que tiene es talla 29. Ya ni siquiera el forro es el mismo. Los dientecitos eran unos dientes al principio de leche. Yo después me imagino que lo hicieron de Milo o de alguna otra cosa distinta a la leche. Pero son dientes distintos. Ya no hay nada de esa niña. Unos recuerdos viejos. Entonces, abuela, hágale un barrido emocional bien espectacular a su nieta linda. Retire las tristezas, póngale alegrías. Retire los miedos, póngale valentía, seguridad, confianza. Porque hasta los miedos son viejos. Muéstrele que ella es espíritu. Que ese costal con huesos que ahora tiene, prestado, porque es prestado, el día de mañana lo tiene que regresar otra vez a la tierra. Aurelio y Solana comer los gusanos, sí, enterito, abuela. No va a quedar nada. Entonces, abuela, que su nieta empiece hoy vida nueva, los últimos 61 años de vida que le faltan, como la futura sesentona más feliz de todas. Y abuela, necesitamos encontrar también cuál era la causa de la migraña, qué estaba somatizando tu gotita de amor. Hay que retirarle eso. Abuelita, ¿qué estaba somatizando? ¿Qué estaba convirtiendo en migraña? Miedos. Eran los miedos. O sea que retirándole los miedos a su gotita de amor, de una vez queda retirada la migraña. Porque ya pierde la base, ya no tiene motivos. ¿Y tenía miedos a qué? No alcanzar sus metas. Ay, ¿qué importa si en esta vida no le alcanza? ¿Será que en los 500 o 700, que vamos a ver cuántas vidas que le faltan, no alcance esas metas? Si no la alcanza aquí en la Tierra, la alcanza en otro planeta, porque ella también va a ser extraterrestre. Pero ¿qué afán tiene? La vida bien cortica. Y ella queriendo alcanzar todas las metas en esto tan cortico. Entonces, ¿a qué hora va a vivir? ¿A qué hora va a disfrutar? No, que deje metas para las vidas sucesivas, para las muchas que todavía le faltan. Que deje ese afán, que lo retire. ¿Qué otra cosa le causaba miedo a su gotita de amor? A no lograr ser lo que soñaba ser. Abuelita, ¿y qué fue lo que soñó? ¿Que iba a ser astronauta? ¿O que iba a ser veterinaria? ¿O que iba a ser científica? ¿Y qué problema hay si no logra en esta vida eso que soñó? Las repercusiones con la sociedad. Ay, vea, Jesús soñó lo mismo con la sociedad y ya sabe cómo le fue a Jesús con la sociedad. Lo crucificaron. Gandhi soñó lo mismo en la India con llevarle la paz y un paisano lo mató en 1948 de un disparo. Jesús habló de amor
y ya sabemos lo que pasó. Es que estamos en este planeta y es para aprender el amor, el perdón, la comprensión, la tolerancia, la humildad, retirar la soberbia, practicar la caridad, la compasión, la justicia, no manipular, no dejarnos manipular. Es que la lista es muy larga, es que esto es un colegio. No, retírele a su nieta gotita de amor ese sentimiento. ¿Cómo va a querer cambiar el mundo cuando hasta ahora nadie lo ha logrado cambiar? Ni el mismo Dios que así lo hizo, lo ha podido cambiar. Dios que tiene todo el poder de evitar las guerras, que haya la paz total y no lo ha podido conseguir. ¿Y lleva cuántos millones de años haciendo eso? Que no sean millones, que sean miles. Y no ha podido, y es Dios. Entonces, abuelita, explícale a tu gotita de amor que es más importante la felicidad que terminar las cosas, que es más importante la felicidad que ser política, que es más importante la felicidad que ser ingeniera, que es más importante la felicidad que ser rica. ¿Qué otros miedos tenía tu gotita de amor? El rechazo de sus padres. Ah, pero es que ¿quiénes son sus padres? Son dos espíritus que también vinieron a la Tierra a aprender muchas materias. La paternidad, la responsabilidad, dar amor sin esperar nada a cambio. También son dos espíritus que están en proceso evolutivo. Explícale a tu hija que los padres lo único que le proporcionaron fue ese cuerpo con huesos que tiene. Que ya lo demás lo tiene que poner es ella. Y no buscar culpables afuera. Entender que ella también está en proceso evolutivo. Los padres solamente fueron el instrumento del universo para que ella llegara a la Tierra. Pero igual, así como ahora tuvo esos padres terrícolas, en otro planeta tuvo otros padres de la constelación Delta, de la constelación Águila. Igual ella también ha sido padre en ciertos momentos, en ciertas vidas. No, no, no. La relación con los padres, por lo menos biológica, terminó en el momento en que ella salió a la luz. Salió del útero de la mamá. Ya ahí terminó la conexión. Y se finalizó totalmente cuando el médico cortó el cordón umbilical. Que ella vuele ya con alas y plumas propias. Los padres empollaron el huevo y esperaron en el nido a que al pichonzuelo le salieran plumas. Y ya tu gotita de amor ya tiene plumas grandes. Ya puede volar. Ya no es un pollito. Mocharon las alas. Le mocharon las alas. Abuela, reconstrúyaselas. Usted es la abuela y usted le puede poner alas nuevas. Incluso le puede poner alas grandes como las de los ángeles. Entonces, abuela, mientras yo tomo café, usted le cambia las alas a su nieta, le pone alas nuevas. Listo, alas nuevas. Grandes. Luisita, la abuelita te está poniendo alas nuevas. Observa que te gusten las que te está colocando. Sea que a partir de hoy ya no puedes volver a decir que te cortaron las alas.
Entonces, ahora que ya tienes alas nuevas, ¿perdonas al Ibardo y al Balús que simplemente fueron instrumentos del universo? ¿Perdona a ese par de zumbambicos? Sí, los perdono. Entonces, perdona a ese par de zumbambicos. Aprovechando esas alas nuevas, ¿a quién más quieres perdonar hoy? A mí misma. Me parece muy bien. Entonces perdona a mí misma. Perdónala. A mí misma no tiene la culpa. Si a mí misma era una niña, a mí misma también estaba empezando la vida en este planeta. ¿Qué pudo haber hecho malo en la niña? Nada. Es como el niño que se equivoca en la escuela. A eso va a la escuela a aprender. Claro que se va a equivocar. ¿A quién más quieres perdonar? En la que confié. Si ellos también están aprendiendo, ellos también son espíritus. Sí, pero me hicieron daño. A ver un ejemplo de un daño que te hubieran hecho. Abrí mi corazón a una persona que quise mucho. Era un hombre casado. Muy bien, muy bien. ¿Y Con tú? dos hijos. ¿Y Y me tuviste? dio la espalda. No, es que te voy a hacer una pregunta y me la contesta con sinceridad. ¿Tuvo un desengaño con él? Sí. Qué buena noticia la que me acabas de dar. Usted iba a haber empezado por ahí, por las buenas noticias. Le voy a demostrar que fue lo mejor que le pasó. Le voy a hacer varias preguntas. Si usted estuviera en la oscuridad y sale a la luz, ¿se alegra? Sí. Si estuviera en la pobreza y sale a la riqueza, ¿se alegra? Sí. Si estuviera en la enfermedad y sale a la salud, ¿se alegra? Si estuviera en la sed de un desierto y sale al agua fresca de un manantial, ¿se alegra? Sí. Muy bien, ahora voy con la pregunta. Si usted estuviera en un engaño y sale al desengaño, ¿se alegra? Claro, imagínese, vamos a suponer que usted no ha salido del engaño, no ha salido. Y que siguió con esa persona. Y un día yo pasé por donde ustedes estaban viviendo y yo escuché una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿cómo se te ocurre que hay renos? Es en Alaska, Groenlandia, Finlandia. Aquí no hay renos. Usted no sabe dónde estamos. Manolo, yo vi un reno. Eso tiene unos cachos, unos cuernos muy grandes. Pancho, usted está fumando marihuana. Tiene visiones. ¿Cuáles renos van a ver aquí? ¡Visiones! ¡Mire para allá! ¡Mire, mire, mire rápido! ¡Que allá va el reno! ¡Allá va! ¡Mire, mire, mire! ¡Allá volteó en la esquina! ¡Lo vio! Pancho, hable bajito. Eso no es un reno. Eso es Doña Luisa. Aquí todos le dicen la cornuda. Lo que pasa es que ella está en un engaño y no se ha dado cuenta. Por aquí uno dice la cornuda y en el barrio todos sabemos quién es. Doña Luisa. ¡Ay! Afortunadamente saliste del engaño. Usted se imagina con esa cornamenta para subirse en el metro y que se atranque en la puerta y el metro no pueda cerrar la puerta y no arranca y empieza la gente a mirar por las ventanas del metro a ver qué es lo que pasa y ven a la cornuda ya tratando de quitar esos cuernos de la puerta. Qué pena, qué humillación. Afortunadamente eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy sencillo, saliste a tiempo del engaño. Tuviste ese grande, grande, porque fue grande, desengaño. Imagínese que no hubiera tenido el desengaño. Usted no hubiera conocido a Sebastián. Así de sencillo. Entonces, imagina la vida como fue de buena contigo. Mejor dicho, eso debió haber sido la abuela la que te hizo ese favor.
a su gotita de amor. Pregunta a la abuelita que si fue ella. No. No fue la abuelita. Bueno, no importa quién haya sido, lo importante es que ya saliste de eso. Entonces, ¿para qué guardas una tristeza que usted sabe que no corresponde con la acción consecuente envolvente? ¿Retiras eso? No, no, para la basura con eso, pero rapidito. Y en ese espacio que queda libre, pongo una alegría bien grande. Porque algo bien bonito. Mejor dicho, usted me cayó bien. Le va a regalar lo más bonito que usted se pueda imaginar. Más hermoso que eso no encuentra. Una foto mía bailando en la playa. Si le gusta, la regalo. Pantaloneta Exacto, no, usted parece no, usted como que estaba allá cuando me tomaron la foto. ¿Cómo hizo para saber que era una pantaloneta azulita? En fin, si esa foto la regala, yo la gusto. listo, archivada. Listo. Entonces ahora con esa alegría que ya tienes, sigue retirando todo eso viejo, triste, enojón que ya no necesitas porque hoy la gotita de amor empieza vida nueva. Me parece guardando cosas viejas, feas en el corazón, necesitando ese espacio para poner cosas bonitas. Bueno, vamos a ese momento de esa niñita de la que supuestamente abusaron. Ábrele, es que fue de mí. No, no, fue de usted. Ábrele que sí, que no, y le va a demostrar que no fue de usted. Y facilísimo demostrarlo. Le pregunto, ¿ese cabello que ahora tiene teñido es el que tenía la niña? No. No. Ese esqueleto grandote y talla 29 es el esqueleto talla 15 o talla 10 que tenía la niña. No. Ese forro de piel que ahora tienes grandote es el forrito de piel que tenía la niña. Esa sangre que corre ahora por tus venas es la sangre que corría por las venitas de la niña. Sí. Sí, me va a decir que no ha tenido el periodo. Me quiere decir que nunca ha cambiado la sangre, sabiendo que el organismo renueva periódicamente la sangre. Por la niña que era más pequeña, corrían 5 o 6 litros de sangre, por usted corren 7. O sea que ni siquiera una gota de sangre hay de la niña. Dígame usted misma qué hay de la niña en la actualidad. Piénselo bien, búsquelo bien mientras tomo café. Y yo sé que no va a encontrar nada. Ni siquiera los zapaticos de la niña, ni el vestidito. Hemos dicho, no bote corriente, que yo sé que no va a encontrar nada. ¿Encontró alguna cosa de la niña? Nada, nada. Entonces no bote más corriente. Tire ya esos recuerdos a la basura. Eso ya no es suyo, eso era de la niña y la niña no está. Y además usted está estrenando alas. Sí, son muy bonitos. Bueno, abuelita, retira de la migraña a tu nieta linda que ya lo que la motivaba ya no está. Retírale también a tu gotita de amor los enojos, los sulfuros. Sulfuro viene de ácido sulfúrico. Pero ¿qué ácido sulfúrico necesita tu gotita de amor? ¿Para qué se va a sulfurar? Para nada. Le retiras eso. Y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, espectacular. Pero lo guardaba en una lámpara. A tu nieta gotita de amor le pones el mejor de los genios y se lo pone en el corazón. Alegre, sonriente, feliz, optimista, positiva.
sexy, romántica. Entonces colócale el mejor de los genios. Y yo sigo tomando café. Ponle un genio bien paciente, alegre, tolerante, festiva, romántica, coqueta. Y otra cosa, abuelita, que no esperen nada de los demás. Si los demás, ellos no son felices, ¿cómo vamos a esperar que ellos me den felicidad a mí si no la tienen ni para ellos? Que le quite el me a la ecuación. Que me hacen daño. Que me hacen sufrir. Que me ignoran. Que me desprecian. No, que le quite el me. Ellos desprecian. Ellos ignoran. Ellos olvidan. Que no le ponga el me. Ellos no tienen en cuenta. Ellos no valoran. Mire cómo suena distinto. Ellos no valoran a decir ellos no me valoran. Mire cómo cambia con solo quitarle el me. Con quitarme yo de la ecuación. ¿Listo? Sí. Muy bien. Bueno, la depresión. Yo pienso que tu gotita de amor tampoco necesita eso. ¿Para qué? ¿Qué le causaba eso, abuela? Una niña frustrada con miedos, con inseguridades. Ay, esa niña no existe. ¿Para qué vamos a guardar miedos, frustraciones, inseguridades de una niña que ya no existe? Si quiere, coloque unos portarretratos y los pone así en la pared, como portarretratos de una niña que ya no existe, de una niña que ya se fue. O si no quiere portarretratos, tíres a la basura. Vamos a hacer un experimento. Imagina que colocas en un portarretrato cada una de esas emociones de la niña. Luego ponemos esos portarretratos en la pared y los miras. Y tú decides si los dejas ahí para que las visitas cuando lleguen te empiecen a preguntar por cada uno de esos portarretratos. O simplemente nos vamos para la basura con eso. Pero primero colócalos y luego los miras a ver cómo quedaron. Cuando estaba triste, cuando estaba ansiosa, cuando estaba deprimida, cuando estaba enojada, cuando estaba con miedo, cuando estaba ignorada, en fin, todas las emociones. ¿Cómo quedó la pared con eso? Llena de punticos. Exacto. Son muchos. Colóquenlos todos y ya usted después decide si los tira a la basura o los deja ahí para tema de conversación con las visitas. No, hay que aspirar todo eso. Aspire todo eso. Encienda la aspiradora y que guardar cosas viejas, basura. Ya limpiamos el espacio. Muy bien. Y en ese espacio, cuando quieras, pones cosas bonitas. No tiene que ser ya. Déjalo disponible.
para el futuro. Bueno, ahora quiero que observes tu cuerpo en un espejo virtual grande, bonito, y velo completo, preferiblemente desnuda. Y no pierdas de vista que es prestada. Y observa cómo te parece el préstamo que te hizo la naturaleza. Tiene imperfecciones, pero es un buen cuerpo. Estamos de acuerdo. Entonces dile a ese cuerpo que ahora sí lo aceptas con mucho amor. Lo Ahora, acepto tal como eres. ¿qué dijiste? Yo acepto tal cual eres. Muy bien. Ahora encontremos cuál era la causa por la cual la niña tenía miedo a la oscuridad. A los monstruos, a los fantasmas, A todos esos a cuentos que personas escuchó de que siguen niña. andando. Sí. Bien, te voy a contar una historia. Yo tenía aquí en la casa un gato, Misifus, y un día compré un espejo nuevo. Y mientras iba por el martillo y los clavos para colgarlo en la pared, puse el espejo recostado así en el pasillo. Y en ese momento pasó Misifus caminando y como no sabía que eso era un espejo, lo vio. Y ahí mismo se paró en las cuatro patas, erizó todos los pelos y empezó a pelear con el otro gato que estaba al frente. Y le gruñía, le miaúba y le sacaba los dientes. Y el otro gato también le sacaba los dientes. Oiga, todavía tengo risa de eso. Misifus peleando con él mismo. Pues bien, aquí tenemos un caso parecido. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagina que te levantas a medianoche. Está todo oscuro, los focos apagados. Vas caminando por el pasillo y de un momento a otro ves al frente tuyo un espíritu. Pregunto. ¿Te asustas? Sí. Me haces acordar de Misifus. Aurelio, ¿por qué se acordó del gato Misifus? Porque resulta que el espíritu también se asustó porque también vio al frente otro espíritu. Y peor, el espíritu que el espíritu está viendo al frente tiene esqueleto. Imagínense, ese espíritu estaba caminando en la oscuridad por la casa. Y de un momento a otro en el pasillo aparece un espíritu con un esqueleto caminando. Viene, como decía mi abuelo, qué susto tan berraco el que debe haber sentido ese espíritu. Pero no somos Usted es un animales. espíritu. Con la diferencia de que en ese momento usted tiene esqueleto. Por eso nos da miedo uno ver algo que es distinto a uno. Distinto. Es que su espíritu Sí. es distinto al del otro. Quítele el esqueleto a su espíritu a ver qué queda. Quítele el esqueleto. Quítele el cuerpo. ¿Qué quedó? ¿El espíritu? Entonces sí, usted vio un espíritu, pero el espíritu vio otro espíritu y un esqueleto. Entonces, imagínese a Misifus peleando con el gato que está en el espejo. Entonces, retiramos ese miedo. Sí. Entonces, retíralo completo. ¿O quiere guardar un poquito para hacer un espejito de recuerdo? No, Bueno, no ¿qué me cuento de gustan espejito los de espejos. recuerdo? Retírelo. No me gustan los espejos y no puedo peinarme. ¿Por qué no? No, no me gusta reflejarme en el espejo. Pues eso era antes. Quiero que te observes en un espejo.
A ver qué opinas. Abuela, manda tu gotita de amor a que se mire un espejo. Ya está reflejada. Ahora sí, gotita de amor, ¿qué opinas de esa que estás viendo en el espejo? Está despeinada. Entonces, Desmaquillada peínala. y fea. Peínala. Despeinada, jaja. Despeinada, jaja. Me hizo acordarte de ese twist. Hace mucho tiempo dejó de pensar en ella. Pero eso no quiere decir que a partir de hoy no va a volver a pensar en ella. Al contrario, a partir de hoy va a pensar en ella. Abuelita, dele la orden. Sí. Luisa, donde manda la abuela, no manda la Luisa. Y la abuelita está diciendo que te quiere ver peinada. Sí. Entonces, ¿le haces caso o te rebelas? No, no va a hacer caso. Listo, me parece muy bien. Abuelita, ¿qué más debe cambiar o corregir hoy tu gotita de amor? Porque va a empezar vida nueva en pocos minutos. A ser paciente. Es demasiado impaciente y ¿Es o era? compulsiva. Sigue siendo una niña chiquita con rabia, pero va a cambiar. No, cambiémosla de una vez. Ve, abuelita, empezando, si no es paciente, no la reciben en los hospitales o clínicas. No le dan habitación en una clínica el día que se enferme. Porque muy claro, en los hospitales y clínicas tienen reservadas las habitaciones es para los pacientes. Y si su nieta es impaciente, no le dan habitación. Porque muy claro dice, para pacientes. Así de sencillo. Lo ideal es no volver al hospital, sino por una urgencia. Ay, ¿y qué problema en ir al hospital a que lo sanen? ¿Cuántas personas necesitando ir a un hospital no pueden porque no tienen con qué? Y tu nieta gotita de amor sí tiene con qué. Ha recurrido a muchos hospitales por su migraña, Por pero ya su, no por quiere su, volver. por su. Y es que era de ella. Eso no era de ella. Y además, ya vimos cuál era el motivo de eso y ya usted lo retiró. ¿Ya para qué necesita eso? ¿Para nada? ¿Para la basura? No, ya no es migraña, era su graña. Porque era la graña de ella. Ella decía migraña. Entonces, ¿yo cómo tengo que decir? Su graña. No, que ella retire su graña. Para la basura con eso. Así es. Me hizo acordar de la canción que me cantaba mi abuelita cuando yo era niño. Un elefante se balanceaba en la tela de una azucaraña. Dos elefantes se balanceaban en la tela de una azucaraña. Y así, iban ya como 10 elefantes hasta que se reventó la tela de la azucaraña. Entonces, listo, abuelita. Hazle otro examen a ver si falta algo. Porque ella empieza hoy sus últimos 61 años de vida. Los 61 más felices.
Quiero perdonar. Pues aproveche de una vez. Perdone. Usted empieza vida nueva hoy. ¿A quién vas a perdonar? A mi hermana. ¿Es personal o puedo saber qué sucedió? Siento que ella creció con una frustración y con una rabia por no haber tenido una buena relación con mi papá. Y toda su frustración y toda su rabia la descargó en mí. Vea, le voy a contar una historia. Usted se acuerda de Misifus. Pero le voy a contar otra historia de Misifus. Misifus dormía detrás de la puerta de entrada de la casa. Y mi papá a veces llegaba borracho y al abrir la puerta, lógico, le pisaba la cola a Misifus. Misifus lanzaba un maullido adolorido que me despertaba. Y yo, enojado con Misifus porque me despertó, le tiraba un zapatazo al pobre Misifus. Te pregunto, ¿yo estaba haciendo bien tirándole el zapato a Misifus, sabiendo que el que tuvo la culpa fue mi papá? No. Exacto, pues aquí está pasando lo mismo, lo mismo. Tu hermana tiene problemas, es con tu papá. Pero tu hermana resolvió tirarle el zapato al gato, que en ese caso el gato fuiste tú. Entonces, conclusión, perdona a tu hermana por tirarle el zapato al gato. En este caso, una gatica. Esa gatica eres Sí. tú. Entonces, perdónala por tirarle el zapato a la gatica. No fue tu culpa. Lo siento mucho. Bueno, abuelita, parece que terminamos. Hazle otra revisión a tu gotita de amor. ¿Está bien? Bueno, abuelita, entonces se encargue usted de despertar a su gotita de amor bien feliz, bien llena de happiness por todo el body, aprovechando que está estrenando alas. Sí. Bueno, abuelita, entonces despierte a su nieta linda. Hola. ¿Qué sensación tienes? Estoy tranquilo. Me siento cargada como de energía y de tranquilidad. Más o menos, ¿cuántos minutos llevas en ese sillón o cama? Sin mirar el reloj. No sé. 10 minutos. Más o menos 10 minutos. Esto es buena para calcular el tiempo. Bueno, ¿y qué recuerdas?
Me acuerdo de unas alas. Vi un águila grande, muy bonita, dorada. Y alguien me la puso en la espalda. Me pusieron como si fuera un traje, pues como en la cabeza del águila, con el pico acá en la frente y las alas en la espalda. Me acuerdo que vi a mi papá y a mi mamá. Y ahora que te acuerdas de ese par de zumbambicos, ¿qué sientes? Que son dos niños frustrados y con miedos. Que posiblemente también fueron carentes de amor o de afecto y se reflejaron en mí, descargaron sus frustraciones y sus miedos también en mí y me hicieron prácticamente repetir sus historias. Entonces, creo que sus miedos y su impotencia de pronto a no cumplir sus sueños o sus metas o sus proyectos lo reflejaron en mí y me crearon las mismas incertidumbres y los mismos miedos. ¿Te acuerdas de un gato llamado Misifus? Sí, tu gato. Tu gato y el reflejo de él en el espejo. Gracias. Sí, me acuerdo del gato. Bueno. De que el reflejo de muchas veces de uno mismo es lo que le da a uno el miedo a otras cosas desconocidas. Muchas veces no es mirar a nadie más, sino uno mirarse a uno mismo y sentir miedo a lo que uno es. Exacto. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeones felices, positivas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Claro que sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Bueno, estamos con Sebastián, el esposo de Luisa Fernanda, quien nos va a dar un testimonio de una terapia que yo le hice en público en una conferencia que dicté hace muchos años en el Planetario de Medellín. Así es, eso fue por allá más o menos en el 96-97, ya casi se cumplen 30 años, fue una experiencia maravillosa, a mí me cambió la vida completamente esa experiencia, me sané incluso de enfermedades que tenía en esa época, recuerdo muy bien un asma que a mí me molestaba mucho en esa época y después de esa terapia pues la perdí prácticamente, yo era con inhaladores todos los días. Era un niño, bueno, en esa época tenía yo 13 años, yo le tenía miedo a las inyecciones, tenía un montón de miedos y a partir de esa experiencia la vida me cambió en dos, empezaron a llegar a mi vida cosas más positivas y se abrió a mí como un mundo diferente. Fue muy, muy positiva, bastante positiva. Y sí, fue en el Planetario de Medellín, niño de 13 años. Qué Y bonito ese hoy ya casi testimonio. cumplo 40 y sí. Porque es que en el Planetario, además de dictar la conferencia explicando todo esto, hacía sesiones en público y la tuya fue Claro. una. Es correcto, Aurelio, así es. Así fue. Así fue y fue maravilloso. Recuerdo que en esa época, a mí yo después varias personas decían como que las personas, unos decían que no creían. Que eso era un niño, es que contratado, que era un niño actor, por Dios, a mí eso me cambió la vida, eso fue maravilloso. Y eso mismo le comentaba yo a mi esposa, y me parecía muy rico poder tener la oportunidad, Aurelio, pues haberte vuelto a encontrar, que fue por las redes, ¿cierto? Gracias a las redes, poderte encontrar y pues hoy tener tu sesión Pues con ella mi también esposa. decidió hoy cambiar su vida. Sí. Gracias por la oportunidad y por brindarnos un Sí. espacio, porque realmente sabemos que eres una persona que en este momento
tienes muchas ocupaciones y que tu tiempo es prácticamente limitado. Entonces, agradecemos el espacio que nos brindaste y espero volverme a encontrar contigo y contarte cuál fue mi cambio. Listo. Chao, Aurelio, que Dios te Adiós. bendiga. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Aurelio.